Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traigo para ustedes un proyecto solicitado por el señor Juan Jiménez desde México, el cual me pide el desarrollo de dos departamentos en un lote de 5x20. La complejidad de este proyecto radica primeramente, por supuesto, en las dimensiones del lote, segundo, en el requerimiento específico de cómo iluminar y ventilar un lote que ni en la parte posterior ni en los laterales nos permitiría colocar una ventana. De allí la necesidad de hacer un pozo de ventilación e iluminación. Adicionalmente, uno de los requerimientos implica que en la planta baja se tenía que dejar un patio para que funcionara un área de lavado y parrillero. La propuesta plantea entonces dos departamentos que consisten en dos dormitorios, un baño, sala, comedor, cocina como espacio integrado y por supuesto áreas adicionales como el caso de los balcones en la planta superior o el patio en la planta inferior. Los departamentos han sido diseñados para tener entradas completamente independientes y de esa forma poder arrendar o alquilar cualquiera de ellos de forma indistinta. Los invito entonces a apreciar la planta baja. Este primer departamento, como podemos apreciar, consta de sala, comedor y cocina en un único espacio integrado para favorecer la iluminación de estos espacios y así referenciar mayor amplitud visual. En referencia al mobiliario, se ha seleccionado tonos maderados claros que favorecen la luminosidad del ambiente. El espacio inferior de la escalera ha sido aprovechado como depósito o como área de despensa. La disposición de los muebles de la sala incluso nos permite la colocación de una mesa para 6 comensales. Y como complemento en la cocina hemos dejado este mesón desayunador que podría funcionar también como un pequeño bar. Continuando con el recorrido, apreciamos este corredor que nos permite el acceso a los dormitorios de la vivienda. Ahora veamos el primer dormitorio, el dormitorio secundario. Como podemos apreciar, incluso nos permite la colocación de un pequeño escritorio. Otro punto importante tiene que ver que la ventilación de este dormitorio está referenciada a través del patio de ventilación planteado al inicio del video. Continuando con el recorrido, nos dirigimos hacia el único baño de la vivienda, el cual tiene una disposición lineal que nos permite la ubicación de mueble para lavamanos, inodoro y por supuesto una amplia ducha. Este baño también ventila a través del ducto referenciado previamente. Y ahora veamos la distribución de la habitación principal, el cual dispone de dos ventanas que permiten iluminar desde el patio exterior o ventilar gracias al patio interno. Esta ventana funciona también como puerta para ingresar a dicho patio. Y continuando con el recorrido, nos dirigimos hacia el patio exterior, el cual también dispone, por supuesto, de un área para lavado y su respectivo parrillero. El retiro planteado para este patio corresponde a 3 metros y está parcialmente techado gracias al balcón de la planta superior. Y ahora continuemos el recorrido hacia el segundo nivel. Este departamento se le accede gracias a estas escaleras que nos permiten llegar al nivel superior de la sala correspondiente a este departamento. Gracias a esta disposición logramos la conexión entre las áreas de sala, comedor y cocina. Bajo el mismo criterio de diseño de mantener los espacios completamente abiertos para favorecer la sensación de iluminación y amplitud, hemos dejado no solo una ventana en el área de cocina, sino que se ha planteado también un balcón que sirva como desfogue o desahogo visual de este departamento. Ahora los invito a continuar el recorrido a través del pasillo que nos permite el acceso a los dormitorios de este departamento.
Y siguiendo un planteamiento de distribución similar al de planta baja, nos encontramos primeramente con la habitación secundaria, la cual dispone de las mismas dimensiones referenciadas anteriormente y que nos permiten la ubicación de incluso un pequeño escritorio como complemento a este dormitorio. Nuevamente la ventilación la logramos a través del ducto o fosa de iluminación y ventilación que también sirve para el baño planteado en este nivel, el cual cuenta con una disposición similar al de planta baja. Y ahora veamos la habitación principal, la cual también dispone de su balcón, iluminación a través de una ventana frontal y hemos dejado también una segunda ventana que nos permite la iluminación y ventilación a través del ducto central. Esta disposición de cama incluso nos permite la colocación de un ropero o closet bastante amplio en este dormitorio. Y como complemento a este ambiente, no solo tenemos el balcón, sino que también hemos incluido un área de lavado independiente para este nivel. Bajo esta propuesta de distribución se trató de satisfacer todos los requerimientos y solicitudes del cliente. Y ahora, como de costumbre, los invito a apreciar la maqueta virtual de este proyecto. Aquí podemos referenciar la planta baja y cómo es la distribución general de los espacios, considerando las dimensiones tan angostas del lote. Se ha logrado una distribución bastante funcional que favorece a optimizar los espacios de cada departamento. Esta vista nos permite referenciar la habitación principal de planta baja, por supuesto también su respectivo patio y cómo se ha aprovechado la ventilación a través del ducto de iluminación propuesto. Aprovecho la ocasión para reiterar mi agradecimiento al señor Jiménez por confiarme su proyecto. Y de la misma forma aprovechar para invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificación para que se les informe sobre los videos que estaré subiendo posteriormente. Y ahora referenciamos la planta correspondiente al segundo nivel, la cual cuenta con este balcón frontal que complementa las áreas de sala, comedor y cocina. Apreciamos también la disposición de la habitación secundaria, del baño y por supuesto de la habitación principal con su respectivo balcón. Aprovechando el diseño, también incluimos por supuesto el área de lavado ya referenciada y de esta forma le dimos respuesta a este problema de diseño considerando las dimensiones de 20 por 5 del lote. Esperando que este video haya sido de su agrado, yo me despido hasta un próximo video donde estaré compartiendo nuevas ideas de diseño y proyectos habitacionales. Muchas gracias.